Templo de Karnak. La columna que tenemos aquí también, esta columna que tenemos aquí, 22 metros de alto, se remonta a época del rey Taharqa también. No dentro, nosotros tenemos aquí el tercero, la dinastía número 20, gobernó Egipto muchos años, y también en la época de Ramsés III pasó muchas guerras para contra los hititas, contra los sí, Ramsés II. Y tenemos también otra estatua también para él, o mismo rey, forma de dos mots. La forma que tenemos aquí tiene Ramsés II, lleva corona de alto pasujito, tiene encima corona de alto pasujito, corona franca, hoy construido por Amau de Ramsés II y Hormuheb y Amunufis III. Esta fachada que tenemos acá, Ramsés II, Hormuheb y también, sobre todo, a Amunufis III. Remotos con todos ya. Muchas columnas todo cayó. No han habido 1885 los egipcios, los turcos, los historiadores, estudiaron un proyecto, lo que se estudiaron bien como bien restaurado. Tenemos la primera columnada que tenemos aquí, la segunda columnada. La primera columnada para el dios Shamurra y la segunda también para el dios Shamurra. Y cada columna de la primera columnada y la segunda tiene 22 metros de alto. 22 metros de alto, una ficha. Por eso vamos a ver que tenemos aquí la primera sala de las columnas y a ver también acá el resto de las columnas. Todo se remonta por la mano de Ramsés II. 122 columnas por la mano se remonta a Ramsés II. Es el símbolo de Ramsés II. Temos aqui o deus Amun-Ra e sua esposa Mut, a deusa Mut. Temos a deusa Mut, o deus Amun-Ra, Ramsés II leva tudo como uma oferenda para ele. Casou com muitas mulheres, tinha casa de 50, mais de 50 mulheres e 120 filhos e filha. Por isso tinha muita família, tinha a família de Ramsés II. Realmente havia uma coisa que chama-se o viagem da barca sagrada. O viagem da barca sagrada de o templo de Karnak até o templo do Luxor, ok?
os sacerdotes estavam levando, levaram a barca sagrada do Deus Amun-Ra. Logo vamos ver que temos aqui. Temos a 89ª fachada. 4 fachadas dedicadas a Deus Amun-Ra. Todas as obras, todos os trabalhos que temos aqui, se remonta à mão de, se remonta à época de Reina Hatshepsut. Aqui o primeiro, mais pequenino, se remonta a Tutmosis I. Tutmosis I, o pai de Reina Hatshepsut. O pai de Reina Hatshepsut. Governou Egito quase 15 anos. Obelisco atacar para visitarlo para ver esta parte. Obelisco derrubado. Obelisco tiene 300 toneladas. Pedro bloques de la casa de los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban viviendo fuera del templo sagrado. Vivieron fuera del templo de Dios, de Dios como ordenando el templo de casa. ¿Esa agua viene del río? Es agua de río. Antiguamente había un río. Pronto, vai.